Antes de empezar con este video, quiero decirte que estoy regalando 5 pases de batalla cada semana. Lo único que tienes que hacer es estar suscrito y comentar para que yo pueda escoger un ganador. Si te preguntas dónde ves los ganadores, simplemente quiero decirte que en las historias de Instagram voy a estar dejándolos el fin de semana, ¿vale? También quiero invitarte a nuestro sexy Discord, donde yo voy a estar ahí hablando con todos ustedes. Si es que me necesitan, solamente menciónenme. Si necesitan algo, voy a estar ahí en el servidor. También decirte que puedes ahí crear tus grupos para jugar el nuevo modo zombie, que es en equipo. Recuerda, puedes organizarte y tengo diferentes canales de voz donde puedes interactuar. Ahora sí, sin nada más que decirte, empecemos con este sexy video. ¿Cómo matar una comunidad? Ok, mercenarios, estamos en un nuevo video. Sí, este video es un poquito distinto. No voy a hacer una guía como tal, no voy a hacer una intro feliz, una intro como que distinta, ¿vale? Simplemente quiero hablar de un tema que es muy, pero muy jodido en la comunidad de Call of Duty. Ya deben tenerlo hasta en la cabeza todo el mundo que vea este video, todo el mundo que haya jugado Call of Duty Mobile. Y es de que simplemente no voy a hacer con un video de que Call of Duty está muriendo, Call of Duty le va a pasar algo. No. Quiero decirles de que está sucediendo, ¿vale? Está sucediendo y es un problema muy, pero muy estresante. Y les voy a explicar qué es, ¿vale? Desde ya les quiero decir de que Es castrante al punto de ya no querer jugar Call of Duty, ya no querer estar en Call of Duty por los hackers, ¿vale? ¿Por qué les digo esto? Yo entré al top global y al momento que inicias una partida automáticamente te emparejan con, literal, con uno de los top globales al menos. Una partida de dos siempre te toca un top global, ¿vale? Y les quiero decir de que no es porque ahorita seguramente en los comentarios va a venir alguien ahí salido del bote de la basura de decir: ah, Dimitri, es que tú eres manco, no le sabes disparar a la cabeza, no sabes disparar. Pero oye, mijo, que un vato venga y estés volando en el cielo y te dispare con una RPD, te dispare con una Holger a través de todas las paredes y sepas dónde estás hasta acostado para que no te agarre. No mames, loco, deja de defender esa mamada, deja eso. Lo que les quiero explicar es de que ahorita todo ranked, si no es posible, la mayoría de top globales, bueno, no voy a decir todos, porque en verdad que sí hay buenos jugadores. Me he topado con Papataco, me he topado con Nomone y me he topado con full gente, tryhard, que se les nota cómo juegan, pero ellos disparan a lo que ven, ¿vale? No disparan a través de las paredes de metal, no disparan como si fuesen balas de aniquiladora la Holger. Y simplemente quiero hacer este video porque, en serio, se está jodiendo la comunidad de COD Mobile. Se está yendo la comunidad de COD Mobile. Poco a poco, si ustedes se dan cuenta, ahorita les voy a explicar cuántos hackers hay, porque estuve hablando con un top global en su tiempo, o sea, cuando estaba en el top global. Hablé con uno y me dijo cuántos hackers había y cómo reconocerlos. Quiero explicarles esto bien y rápido. Si no es que pongan el título del video, aquí están todos los hackers de COD Mobile, ¿vale? Pero bien, les quiero decir las consecuencias de esta gente primeramente. Al momento que tú... Esto es un juego free to play, ¿vale? Hay gente que le mete dinero y, voy a ser honestos, gracias a ellos se mantiene el juego aún a día de hoy. Por microtransacciones, por pagas y todo esto. Y la gente que juega, por así decirlo, juega porque el juego es free to play, pues es los que mantienen y hacen la diversión. O sea, es como un círculo donde los que pagan se entretienen, y también los que no han pagado o no han comprado algo, pues también pueden divertirse jugando este juego, ¿vale? Así que, mercenarios, ahora les explico el pedo. Cuando se mete un hacker, cuando entra un hacker a cagar el puto juego, pues lo único que pasa es que la gente que le mete dinero, la gente que se compra cajas, se compra ruletas, se compra tu hermana, no sé, ¿vale? Deja de invertirle al juego, deja de comprar, deja de jugar. La gente que está en el top global también se cansa. La gente que, yo qué sé, que alguien quiere probar por primera vez ranked para ver si es que le entretiene, ve un vato que le dispara a través del otro mapa con una arma, yo que sé, con una ligera,
y lo mata, literalmente. Y dices, bueno, es alguien tryhard, te quedas pensando los primeros días. Pero cuando una shorty, yo qué sé, estás corriendo literalmente, el vato parece que tiene un UAV avanzado en la cabeza, que sabe dónde están los jugadores y ni una bala se desperdicia, todos los balazos de shorty son a la cabeza. Pues dices, oye, verga, esto huele un poquito mal, ¿no? Esto huele como que... Ok, pero vale. Ese es mi punto de vista. Que poco a poco se va a morir Call of Duty Mobile. Van a decirme que no, que Call of Duty Mobile no se va a morir, que tiene más años de vida. Oye, sí que tiene más años de vida, pero van a dejar morir el multijugador, van a dejar morir el VR. Y yo creo que van a estar jugando más juegos cooperativos como ahorita Zombies. Pero eso no soluciona el problema, ¿vale? Call of Duty no ha solucionado el problema en absoluto. No ha hecho nada para poder solucionar este maldito problema al día de hoy. Y bien, ahorita te quiero explicar cómo más o menos ver a los hackers, cómo saber quién es un hacker. El momento que te vas al marcador, al top global, por así decirlo, tú simplemente ves que hay gente que ni siquiera ha llegado al puesto 150, ¿vale? Al nivel 150, que es totalmente Call of Duty Mobile. Por ejemplo, este chico, ¿vale? Este chico de aquí. No ha llegado ni siquiera al 150, que es el nivel máximo que cualquier persona que ya es veterana de Call of Duty llega. Y tiene 30.000 puntos de ranking. Y Activision hasta ahora no ha hecho nada, ¿vale? Hasta ahora no ha hecho nada. Seguramente el chico, yo qué sé, no quiero culparlo así porque sí, pero oye, nivel 72, top global con 32.000 puntos. Y literalmente no has llegado ni al puesto 150, pues. Rarísimo, rarísimo. Y solamente tiene una leyenda, o sea, solamente ha sido leyenda esta temporada. Una nada más. ¿Esto es por qué? Porque los hackers usan cuentas secundarias, ¿vale? Se ponen una cuenta secundaria, se ponen a matar a lo loco a través de todos los mapas, atravesando como si fueran balas de aniquiladora una Holger, y llegan al top global. Y así vas a ir viendo a lo largo de todo el top global. Por ejemplo, este tiene 72, ¿vale? Este tiene 89. Este tiene 100. Literal, desde que empezó la temporada seguramente tiene 100. Vamos a entrar a sus perfiles. Y oh, sorpresa, solamente tiene uno de leyenda, ¿vale? Solamente tiene una temporada que ha llegado a leyenda. Y eso es lo jodido, banda. Eso es lo que está castrando en el ranking, ¿vale? Full streamers, full gente que simplemente juega por diversión. Deja de jugar ranked, deja de entrar al top global, porque dicen, verga, esto es imposible, pero ya les digo yo tuve que irme abriendo paso entre leyendas, carreando veteranos, por así decirlo, o creo que eran profesionales, porque me tocaba contra leyendas y me ponían profesionales de mi equipo. Eso es otra mamada que el matchmaking está jodido, por así decirlo. Y vale, simplemente quiero decirles de que... ¿Por qué no hacer algo, Activision? O sea, este video es más porque se va a morir la comunidad, se va a morir el juego que tanto nos ha gustado por tanto tiempo, más de un año ya es esto, y que simplemente se joda porque llegan un montón de tramposos, un montón de gente que no sabe jugar, un montón de videos en YouTube que se ponen a promocionar los hacks de Call of Duty Mobile. Streamers, hackers que se ponen en Facebook a estar mostrando sus hacks y full gente les va a apoyar en vez de denunciar ese contenido. Simplemente les quiero decir de que es una cagada, ¿vale? Es una cagada. Full gente se va a ir. Yo no me de ir porque literalmente me gusta el juego. Me encanta irme, yo que sé, a un modo zombies. No juego mucho VR, ustedes ya deben saber eso. Y al momento que juego multijugador, entro multijugador, hay partidas hermosas, ¿vale? Hay partidas donde todos dan lo que pueden dar. Si me toca con un top global, igualmente es chido, ¿vale? Cuando tiene 150, es una pelea justa, igualada. Pero cuando me toca con alguien que tiene nivel 75, el cabrón me dispara antes de que llegue, ¿vale? Me dispara antes de que llegue, me dispara a través de las paredes y me estresa, ¿vale? Me estresa a mí como creador. Es más, a veces hasta digo, ¿saben qué? Ya no quiero jugar rank. Ya me voy de rank. Vuelvo en otro rato, vuelvo en otro momento. Ok,
Una vez terminado esto de explicarles y de que Activision aún no ha hecho nada, espero que haga algo. Podrían escribirlo en las redes sociales, hagan algo contra los hackers que nos están matando y ustedes no hacen nada. ¡Ah! Ok, pero bien. Quiero hablarles ahora sobre este temita. Hay hackers pasivos y hay hackers agresivos, ¿vale? Los pasivos, quiero explicarles bien esto, porque mucha gente solamente toma en cuenta a los hackers que están volando o están, yo que sé, disparando a través de las paredes para matar a todos y ganar la partida, ¿vale? Los hackers pasivos solamente usan wallhack, por así decirlo, usan wallhack, activan el radar. También hay un hack para activar el radar y ver dónde están, aparte del wallhack. Para quien no sepa qué es wallhack, pues simplemente puedes ver a través de las paredes al enemigo, hasta te señala con unos punteros. Voy a estar dejando unos videos por aquí, porque el maldito YouTube me anda recomendando hacks, ¿vale? Hacks, malditos hacks me anda recomendando YouTube. Y es como que, no mames, YouTube, no voy a usar hacks, no voy a cagar más la comunidad, porque en serio, está chido. Y este juego se va a morir si es que sigue llenándose de hackers. Pero bien, todo juego free to play tiene hacks. Hackers. Entonces, los hackers pasivos son los que simplemente usan wallhack, te disparan antes de que llegues, tú vas caminando, ni siquiera tienen UAV de respuesta avanzado o el normal. Literal, les puedes caer por la espalda y los vatos ya saben que estás ahí, se dan una mortal, se dan un 360, te disparan. Es más, antes de que tú pases la pared te disparan. Aunque tú sepas que tienes ghost, tienes todo activado para que no te rastreen hasta silencio mortal, te matan, ¿vale? Aunque estés agachado con silencio mortal, te matan. Saben dónde estás, saben dónde dispararte y en qué momento estás ahí escondido, aunque sea a través del humo. Es lo que les digo, por eso se sabe que son hackers, ¿vale? Estos son los hackers pasivos. Estos están la mayoría del top global, lo son, ¿vale? La mayoría, menos las personas que verdaderamente lo merecen, que son streamers y se les nota que no son hackers. Y la otra parte son hackers agresivos. Los hackers agresivos pues se ponen a volar en el cielo, se ponen a disparar desde el respawn de ellos y matarte a ti, literalmente atravesando todas las casas, todas las paredes del juego. ¿Qué más hacen estos hackers? Saben al momento que llegas. Es como que te jode bastante la experiencia del juego, ¿vale? Y simplemente quería hacer este video, como les digo, una vez más. Me acuerdo que con este chico que era top global me explicó cuántos de ellos eran hackers, cuántas personas eran hackers. Y me dijo que había un total de 95 hackers, ¿vale? 95 putos hackers. Miren, 95 personas que usan esto. 95 personas que literal no han llegado ni siquiera al 150, al nivel 150. Tienen uno de leyenda, simplemente uno de leyenda. Y que el top global solamente pueden entrar los 200 mejores, ¿vale? Los 200 mejores. Entonces 95 casi es la mitad de los jugadores. La mitad del top global, en pocas, son un montón de gente que usa hacks. Y la otra mitad son buenos jugadores. Así que simplemente quería dejar esto claro, ¿vale? Mercenarios. En VR igualmente hay hackers, esto ya se sabe, literal atraviesan paredes, se esconden bajo la tierra, disparan a cualquier lado, literalmente se ponen a volar en VR, si no estoy mal también. Y simplemente es feo todo esto. Sin nada más que decirle y esperando que Activision haga algo por la comunidad, haga algo que nos están matando una vez más, les digo. Me despido, nos vemos en un próximo video y espero que pase algo bueno, ¿vale? Algo bueno para la comunidad, en serio, porque vaina, el juego es muy bueno. Chau, chau, cuídense.